Lo que hace hoy es un encuentro para que se conozcan los niños con los profesores, en el que nos regalan una actuación, una performance que no tiene un trabajo previo de ensayo, para mostrar lo que han compartido y cómo a través del arte se puede trabajar desde la inteligencia emocional, la convivencia, todo como un espacio de encuentro que nos ayude a crecer y progresar juntos. Aporta principalmente una manera de ver la vida, una ilusión por conseguir trabajo en grupo, una sensibilidad especial, el saber en muchos momentos el canalizar sus emociones y sus sentimientos por algo que, si no fuera por este programa, por la fundación, no llegaría a este tipo de centro. Y sobre todo, como te digo, es la ilusión por sacar un proyecto hacia adelante. Yo siempre lo digo en todos sitios, ojalá esto estuviera en el colegio de mis hijos, porque les da otra capacidad de ver la vida. Para la consejería, el programa PUSE es un programa muy interesante. Lo valoramos muy positivamente, puesto que en el tiempo que se lleva implantando, pues ha reducido notablemente el absentismo escolar, y al mismo tiempo también los alumnos han aprendido mucho mejor. Por tanto, es valoración muy positiva y desde la consejería vamos a seguir apoyando el proyecto. Estamos otra vez en el Encuentro Muse de Badajoz, que ya sabéis que todos los años se celebra para hacer una muestra con todo el trabajo que están haciendo todos los artistas muse durante todo el año. Lo importante es este año tener claro el lema. El lema que tenemos este año es la escuela como espacio de encuentro para convivir y crecer. El programa MUSE es un proyecto que se da a nivel europeo. Se está desarrollando ahora mismo en 13 países en Europa. Él me ha preguntado que os pregunte si el programa MUSE os gusta y queréis que siga el año que viene. San Pedro de Alcántara. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con vosotros y en este magnífico escenario del Teatro López de Ayala. ¡El colegio Cerro! Y verdad es que la lengua y las matemáticas se estudian mejor cuando se utilizan las artes, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Por eso realmente de la consejería vamos a continuar apoyando este programa, porque consideramos que es muy importante. Esto de trabajar con el arte no solamente entretiene, sino también transforma. Colegio Los Ángeles.